Hace rato me enviaron un video de la conferencia de prensa del club Chivas Rayadas del Guadalajara, en donde hicieron la presentación del futbolista mexicano Uribe Peralta, proveniente del acérrimo rival del Guadalajara, las Águilas del América, a manera deportiva, nada más que luego lo quieren llevar a otros extremos, ¿verdad? Como siempre, los desadaptados. Pero bueno, esa es otra, es otra historia que no vamos a tocar. Eh, y en esas declaraciones que yo estuve escuchando, revelan este futbolista sobre un intento de secuestro a su familia en la Ciudad de México, estando él en el Club América. Y esto es algo que, bueno, yo no sacaría una cuestión del futbolista en materia de presentación, ¿eh? que se presentó en Guadalajara, que se presentó. Pero esto es muy importante, compás, porque es un caso como el de los demás casos que pudiera haber, y él rompió el silencio, porque para que hablen de estas cosas... La última vez que se supo de un, de un secuestro fue el de Rubén Omar Romano, ¿se acuerdan? Por ahí en el año 2005. Eh, a través del de Universal, porque bueno, lo había visto en el video, quise bajarlo y bajar el audio, pero ya ven que contiene luego a veces derechos de autor y no vaya a haber algún problema. Entonces decidí buscarlo y encontré en el Universal que pueden ampliarlo un poquito y explicarnos con más detalle, pero parecer que la, al parecer la nota es corta y bueno. Pues menciona de esta manera, dice el apodado cepillo o el hermoso, como también le dicen, asegura que esto no fue factor principal para que fichara con el Guadalajara. Desde mi punto de vista, compas, creo que sí fue un factor que influyó, porque una situación tan grave o tan delicado te puede orillar a eso, ¿eh? de verdad. Y luego ir al Guadalajara, bueno, ahorita les explico qué pudo haber pasado. Aunque afirma, dice él, que no fue un factor principal por la cual decidió fichar con el club Las Chivas. Oribe Peralta reveló que su familia recibió una amenaza de secuestro en la Ciudad de México, situación que sí influyó en mudarse a la capital Tapatía. Yo también insisto que sí fue un, influyó muchísimo, compas. Menciona él. Hubo una situación personal que me hizo, que también me hizo moverme, relató el cepillo durante su presentación oficial con el Guadalajara. Fue muy fuerte, la verdad, pero creo que a muchas personas les pasa esto. Entonces no debemos permitirlo, debemos ser más racionales. Creo que la denuncia también se tiene que hacer, compas. Y pues muchas personas se tienen que desplazar. No solamente estoy refiriéndome a gente como el futbolista o de clase media. ¿Cuánta gente no se tiene que desplazar de sus lugares de origen como en Chiapas, Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en, en, en Jalisco, en Sinaloa, en Chihuahua? En cualquier otra parte, en Morelos, por ejemplo, también puede ser. Menciona que fue una amenaza de secuestro hacia mi esposa y mis hijos. Fue una de las causas que influyó que estuviera acá, pero dice él que no fue en su 100%. Peralta y su familia radicaron en la capital del país durante el cinco años, luego de que el delantero fuera contratado por el América al término de la Copa del Mundo celebrado en Brasil en el año 2014. Miren, compas, les voy a dar mi punto de vista. Yo creo que sí influyó. Influyó bastante porque para que haya cambiado un club, aunque fuera el acérrimo rival del América de manera deportiva y no en otras cosas que por ahí desadaptados van a o empiezan a hacer con sus tonterías, ¿no? Solamente debe ser deportivo y punto san se acabó, no tienen por qué trasladarlo a otros puntos. A él no le importó y eso lo hizo cambiar. Muchos, muchos, piensen bien, eh, comentaristas o analistas deportivos lo juzgaron. Ahora con esto, pues van a tener que o, una, o pedirle disculpas a Uribe o pensar dos veces antes de mencionar cualquier cosa. Creo que esta situación, me parece, compas, si influyó en lo personal a este futbolista, que por cierto yo, pues bueno, siempre he dicho que Uribe Peralta es un gran futbolista, desde que metió esos dos goles contra Brasil en la final de los Juegos Olímpicos del 2012. Que Hizo que México obtuviera, bueno, la selección mexicana obtuviera la, la medalla de oro, ¿no? y también en los partidos de las eliminatorias, eh, cuando estaba El Chepo, cuando estuvo este, Víctor Manuel Bucetich, cuando estuvo eh, <coughs> eh, Miguel Herrera, influyó mucho en los partidos, ¿no? Que hasta le en las narraciones de TV Azteca exageraban mucho y le decían que era el Deus y no sé qué. Bueno, Cristian Martín, le ¿no? un saludo. Este, y la verdad que sí se me hacía como, bueno, sí, o sea, sí juega diferente y de, él debería de estar en Europa desde hace un buen rato, pero ya para su edad, pues ya no le alcanza, ¿no? Y él nunca quiso irse a Europa porque dice que es un cambio radical más para su familia. Siempre lo hizo por su familia. Que vamos, que él si no tuviera familia, él estaría ahorita triunfando en el Milan o en, la, en el Real Madrid. De verdad, es eh, siendo un, un jugador que hubiera sido, vamos a decir, sacado de todas sus eh, características, eh, eh, vamos a decir, de, de un buen futbolista yo creo que hubiera llegado hasta el Real Madrid, pero por lo menos al Milan, o al PSV, o al Feyenoord, o al Feyenoord, perdón, no es que se pronuncia Feyenoord, en Holanda, por ejemplo, ¿no? le hubiera caído de perlas, ¿no? o en el Sevilla, o en el Valencia, ¿no? pero él nunca quiso irse. Él anduvo, por ejemplo, bueno, él salió de Monarcas, de ahí se fue creo que a Monterrey luego se fue a este, no sé si a Necaxa por ahí me podrían decir Necaxa eh, luego se fue a de refuerzo al Guadalajara luego se fue a Monterrey luego se fue al Neca al al Santos pero antes estaba en la división de ascenso con León que le costó mucho trabajo subir en esos años cuando no podía subir a primera división eh, y luego este al Santos, en el Santos fue un jugador muy importante, metió muchos goles, fue campeón con Pedro Caixinha, que lo llevó siempre de la mano y, y lo hizo sacar todas sus cualidades. Y en el América, Miguel Herrera, pues también, ¿no? Y sobre todo con la selección, recordar los partidos contra Nueva Zelanda, contra Camerún, tal vez por ahí contra Brasil. Yo creo que le faltó más eh, trascender en partidos más importantes todavía digo contra Brasil pues jugó muy bien una final de como les vuelvo a mencionar de los Juegos Olímpicos en Londres fue refuerzo junto con este no me acuerdo qué otro futbolista no sé si yo no Giovanni creo que tenía la edad eh, en este caso José de Jesús Corona y no me acuerdo qué otro jugador fue de refuerzo porque eran tres refuerzos dirigidos por Luis Fernando Tena eh, me parece que Luis Fernando Tena fue el que lo descubrió en Monarcas, cuando él era técnico, descubrió a Uribe Peralta y él fue que lo debutó, pero ya después pues, ya se tuvo que cambiar de equipo. Fue pues gracias a él. Y este, si no mal recuerdo, Rubén Omar Romano, la verdad no tengo eh, datos, pero creo que sí fue eh, Luis Fernando Tena. Y pues la verdad que haya influenciado a irse al Guadalajara, sí, y me parece que fue una oferta formal, porque él pudo haber sido a otro club. Y sobre todo a Estados Unidos. Y no quedarse aquí en México. En Guadalajara las cosas no están bien. Las cosas están igual o peor que en la Ciudad de México. Con todo respeto a la gente, de, del, la gente que vive ahí en Guadalajara. Ustedes pueden decir, la verdad es que sí están con muchas cosas en esa zona. Y va para allá a la Ciudad de México. La verdad, vamos a ser honestos. Tienen al Cartel Jalisco, el cartel más peligroso, no solamente del país, sino de todo el mundo ahorita. Ya el Cartel de Sinaloa dejó de tener poder, aunque en una de esas puede volver a recuperar con el Mayo Zambada. Pero la situación es que el Cartel de Jalisco, que también pudiera haber sido eh, eh, de forma indirecta el que provocó la salida de Uribe de la América, en un sentido, independientemente si son o no aficionados al Guadalajara, por ahí me mencionaron. Que muchos de estos integrantes son gente que le va al Guadalajara, pero bueno, no podemos asegurar a ciencia cierta o con información. Pero de rumores por ahí de gente que, pues, sí saben que Oribe, eh, bueno, de Oribe, perdón, de que hay gente que le va al Guadalajara y eso pudo influir a Oribe, a pero no creemos porque, pues, si no hubiera pasado otra situación. ¿no? Entonces, esperemos que haya sido, bueno, es que esto sí es delicado, compas que no lo hayan amenazado diciendo, es que si no te vas al Guadalajara, te vamos a hacer... Eso sería muy eh, precipitado decirlo. Por ahí me mencionó que probablemente pudo haber influido. No creo. Hasta el momento no creo, pero ya las investigaciones se tendrán que dar y darnos cuenta que si realmente fue por gente del cartel Jalisco que la haya obligado a irse, o ya por otras cosas que fueron provocadas por el cartel Jalisco, pero por las células. ¿No? De esos secuestradores que son, sí, y se los apuesto, se los aseguro, son gente del Cártel Jalisco, porque desde que entraron a esa zona empezaron a, a surgir bandas delictivas. Fue mentira eso de que nosotros venimos a hacer la limpia, eso es mentira, compas, y siempre va a ser mentira. Cualquier cártel que diga eso es todo, es mentira. Ellos vienen con otras intenciones, vienen a desplazar gente, vienen a atemorizar, a, a controlar. A ejercer su poder sobre los demás. Eso es a lo que le tiran. Y lo que le pasó a Oribe es grave. Y así le pasa a todas las personas que viven con este peligro, sobre todo en estados más pesados todavía. Pero en la Ciudad de México ya comienza a calentarse. Esto es grave, compas. Y ojalá que se investigue por el bien de su familia, por el bien de Oribe, que no le suceda nada, ¿no? Y como a todos los mexicanos, a todas las familias, no importa los estratos sociales, compas. No importa. Nosotros siempre apostamos a la vida, a la justicia, a gente buena, gente honesta, gente que realmente pues eh, Ya la gente que pues se dedica a hacer amenazas, bueno, o sea, miren, ni les deseamos el mal ni el bien, solamente así pues, nos, no nos importa. Y perdón por el video largo, pero se me hizo muy interesante esta situación. Creo que lo voy a subir como estreno en un ratito, este, para que pues, ahí puedan opinar sobre esta situación. Esto. Da, da un giro de casi 180 grados de lo que han mencionado del por qué se fue. Ahí lo tiene. Eso es una razón para mí, para todos. Yo creo que para todos, todas y todas, quienes somos asiduos a canales como el mío o como el de Personajes México, Grillonautas, entre otros, que es donde informan las cosas. Pues esto es para nosotros eh, un giro que pudo haber eh, dado como un factor principal el que haya ido un club pues que a lo mejor no importando que sea el acervo pero pues que a lo mejor le ofreció una seguridad para él y a su familia vamos a decirlo de esta manera ahí se los dejo que no todos corren con suerte sobre todo la gente que pues vive en los poblados pues pues alejados no de la justicia alejados de muchas cosas compas Eso es de verdad lamentable donde pues como en la montaña de Guerrero como en Chiapas también compas quisiéramos que pues hubiera más justicia pero, es muy difícil. Ahí se los dejo. Gracias a los que estuvieron en este estreno. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense y saludos. Vamos a seguir con el Universal y vamos a dar una excelente noticia. Alexa Moreno, quien pues desafortunadamente no va a participar en los Juegos Panamericanos porque pues tiene que estarse preparando y tomarse también un descanso, digamos, en la situación de... Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Pero por ahí creo que ya salió otra revelación. Del por qué no va a ir a Panamericanos, y ya lo estaremos checando más adelante cuando comience o antes de que comience la, la competencia. Eh, sigue sumando medallas, y el día de hoy, parece ser hoy por la mañana, eh, participó la mexicana en una copa internacional llamada Corea Cup Samdasu. Eh, obtuvo la medalla de bronce con un puntaje de 14.37 en salto de caballo. Enhorabuena por esta chica, eh, que por cierto pues aquí mencionan, no acudirá a los Juegos Panamericanos celebrados en Lima, pero es bronce en esta Copa Internacional, organizada por la Federación del País Asiático. Alexa logró la tercera plaza del podio, como les vuelvo a decir, al contabilizar 14.37 eh, puntos en salto de caballo. La baja californiana, originaria de Mexicali, quedó fuera de los Juegos Panamericanos debido a que una lesión le impidió acudir al último día de la evaluación hecha por la Federación Mexicana de Gimnasia. Bueno, esta es una de las razones, fíjense nomás. Una competencia más, una experiencia más. No será fácil lo que viene, pero hay que enfrentarlo, escribió Alexa en sus redes sociales. O sea, si hubiera participado en esa última... Le hubiera llevado a Juegos Panamericanos. O sea, nada más por eso. Pero ya se había recuperado y participó en esta Copa Internacional. Bueno, suele pasar, bueno, también con estos federativos que no tienen paciencia, ¿verdad? Que ya quieren tenerlo todo así. Pero bueno, esperamos que no haya, sea otra situación. El oro fue para la gimnasta local de Corea del Sur. Seo, eh, perdón, es Yeo Seo Young. Seo Young, así se pronuncia, Yo, o como se diga. 14. 817, que fue la puntuación. La medalla de plata fue para la representante de Uzbekistán, Chusovitina Oksana. Creo que por ahí ganó también una medalla. Es una de las competidoras que por ahí le pelea, o mejor dicho, Alexa le pelea a una de estas competidoras. Con 14.550 puntos, vamos a decirlo de esta manera. Y menciona, por ejemplo, después de la competencia Alexa, la chica coreana es asombrosa y no estoy segura si ha podido meterlo al código, pero ha competido con un salto inédito y lo ha hecho muy bien. Fíjense, esto habla de un, de un profesionalismo enorme que habla también de sus rivales y también habla de sí mismo, o sea, de cualquier ámbito. Y lo hace también, compas, una persona muy centrada y que ha enfrentado, de verdad, compas, este, ha enfrentado adversidades. Por eso le damos un plus a esta chica y enhorabuena, qué bueno que siga cosechando eh, triunfos, vamos a decirlo así, cosechando resultados importantes para ella, para eh, la carrera que lleva, su vida, eh, también por el entrenador, su familia, quienes la han apoyado, sus amigos, compañeros o amigas, compañeras también, eh, amigoas, compañeroas, ¿no? como también nosotros aquí recalcamos, también a los de transgénero, lesbianas y homosexuales. Eh, porque va a ser importante compas para ella que está en los Juegos Olímpicos de Tokio y obviamente tiene que hacer el selectivo. Pudo haber llegado vía eh, Juegos Panamericanos, pero como no va a participar ahora va a tener que buscar el selectivo en un torneo yo creo que a nivel regional, a nivel latinoamericano o tal vez a nivel ya mundial. Ojalá que lo pueda conseguir por la, porque la queremos. Bueno, yo sobre todo la quiero ver en Juegos Olímpicos porque a lo mejor por ahí se meten en el medallero y a lo mejor trae una de plata o hasta de oro, ¿no? Una de estas da la sorpresa. Si tiene un trabajo impecable, pues puede traer la de, la de oro para ella, ¿no? Y para la delegación mexicana. Que bueno, esperemos que no haya sido por otra cosa, compas, porque conociendo estos federativos y con lo que está haciendo Ana Gabriela Guevara, hay muchas cosas que. No me están gustando y yo creo que a nadie le está gustando. Pero bueno, enhorabuena por ella. Y pues vamos a seguir esperando más resultados de ella. Y de otros competidores o competidoras. Por ahí los de Taekwondo. Que se han conseguido buenos logros. También los de clavados. Fíjense que otra vez hicieron una jalada los de clavados a Romel Pacheco y a Jairo Campos. Si no mal recuerdo. Oigan qué jalada les hicieron para que no los llevaran a juegos panamericanos. Es de verdad tremendo lo que está haciendo estos de la Federación Mexicana de Clavados. ¿eh? Son unos. Una perita en dulce, ¿eh? No, 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 no. Y Rommel alcanzó el puntaje para estar en juegos panamericanos, pues hacen patos, ¿no? Pues porque no lo quieren, porque es un es una persona que sí piensa, que es una persona que se ha revelado y que obviamente pues él sabe eh, cuando enfrentarse así las cosas y eso no les cayó a los a esos federativos de clavados. Pero bueno, ya me desvío del tema. Cuídense y saludos, compas.